A un costo, dice, ya abrimos mi tiendita al costado ¿Qué le oriente de pasó a esto? Rosalía. Que le Pagó. descargaron. Descargado. Le descargaron. Bueno, ni modo. Nosotros, ¿dónde estamos nosotros? Ahí. Good evening. Good evening. Hi, good evening. How are you today? Good evening, teacher. How are you doing? How was your day? Did you have a good day? So-so? Very busy? Stressed? How are you? So, with a lot of work. Good evening, everybody. Good evening, Jacob. How are you today? I am fine. You're fine. Did you work today? Yes, I worked. ¿Cómo sería? I worked. Yes, I worked. I work. Excellent. So, but tomorrow, are you going to work tomorrow? Tomorrow, don't work. Yes. Don't work. Oh, you work tomorrow, Katia? Yes. Oh, okay, but I guess they pay double pay, right? It's kind of... Yes. Okay. Well, somehow it's nice. Thank you for being here, for being on time. Yes, more money. And especially because holidays are coming. Christmas is around the corner. So yes, we need money for Christmas. All right, so thank you for being on time. We are going to start. Remember a couple of things. Solo como reminders, vea siempre el nombre completo cuando inicien sesión, para evitar, ¿verdad?, inconvenientes. Así que siempre es poner el nombre completo. Creo que no hay oyentes, pero en el caso que hayan, es poner nombre completo y luego entre paréntesis, oyente. Vamos a dar inicio. Les volví a mandar la presentación para los que son nuevos. Cada vez que yo modifico la presentación, le agrego más ejercicios, la vuelvo a enviar. Así es que le quité las diapositivas que ya habíamos estudiado el día de ayer y le agregué algo más para el día de hoy, ya que me al principio el tema del día de ayer fue un poquito complicado. Ya luego al final de la clase ya lograron hacer un poco más de los ejercicios, los hicieron con un poco más de facilidad, pero ahora nos vamos a reforzar. Así que por eso le agregué vocabulario, porque pues creo que eso es principalmente el problema. Porque cuando queremos producir algo y queremos hacer nuestras propias oraciones, no se nos ocurre nada, ¿verdad? Como qué escribo, cómo lo hago, y es por eso, es por falta de vocabulario. Entonces le agregué un poco más de contenido a la presentación. Y como les repito, eliminé lo que ya habíamos visto el día de ayer. Se las eliminé, solo dejé una como para el punto de partida. Enterada que van por ahí en el bus, gracias por conectarse, solo escuchen, está bien, gracias por informar. Así tenemos en cuenta, ¿verdad, Juan Pablo? Muchas gracias.
Esperamos que llegue con bien, tranquilo, y ahí cuando pueda enciende su camarita y participa. Pero gracias por ir como oyente al menos. Entonces les decía, vamos a partir desde ahí. Voy a compartir mi pantalla. Esto ya se los envié. Entonces ya lo tienen por ahí. Como les comentaba, siempre dejo una que es como el punto de partida, ¿verdad? Que fue esto lo último que hicimos el día de ayer, ¿verdad? Estuvimos repasando, haciendo el refuerzo de para qué sirven o cómo se utilizan los infinitivos. Luego buscamos los errores en donde los había y corregimos, ¿verdad? Este fue el último ejercicio que hicimos el día de ayer. Ahora, antes de empezar con eso, la verdad que vamos a ver un ejemplo por acá, que es una expresión que la utilizamos bastante cuando conocemos a una persona. Sí, creo que lo sé. Ok, sé que ya lo han escuchado, perdón que no salió el apóstrofe, no que salió el signo ahí. Ok, so usually we say it's nice to meet you cuando conocemos a alguien, ¿verdad? It's nice to meet you. Ya habían utilizado esa frase, ¿verdad? Yes. Sí, teacher. Ajá. Yes, teacher, yes. ¿Y qué es lo que ven ahí? Es un gusto conocerte, ¿no? ¿Tú? Ajá, por ahí vamos, Katia. Ajá. Sí. ¿Verdad que hay un infinitivo? Yes. Ajá. Y ya lo hemos usado antes, ¿verdad? Nice. Ya hemos dicho, it's nice to meet you. It's a pleasure to meet you. I'm glad to meet you. Esto es un infinitivo y está modificando un adjetivo. Pero antes, cuando lo usábamos, ¿verdad? Que no decíamos, ah, voy a responderle utilizando un infinitivo o modificando un adjetivo, ¿verdad? Que no. No. Ni nos habíamos dado cuenta. ¿Verdad? La verdad es que esto no es ¿cómo les digo? Como, que no lo quiero decir como lo decimos normalmente. No es de quedarse ahí con que, ay, qué difícil la gramática, qué horrible, no la entendí. La verdad es que solo es como una explicación, como para el contexto, para decir el para qué sirven, cómo funcionan, después de qué verbo, si al iniciar una oración y todo esto. Pero en contexto, lo que se pretende es que los utilicemos adecuadamente, ¿verdad? Y que sepan que se puede utilizar. En este caso está modificando un adverbio, como vimos ayer, ¿verdad? El adverbio, perdón, el adjetivo nice. Adjetivo nice y luego el infinitivo, que es el to más el verbo, que es conocer, to meet you. Entonces, como dice la compañera, ni nos damos cuenta, pero lo estamos utilizando y lo estamos haciendo bien. Ahora, el objetivo, ¿verdad? Es ampliar. Y como ayer, la verdad que el tema no es complicado. Si se fijan, aquí dejé como punto de partida la última ejercicio que hicimos y lo hicieron bien porque ya lo estábamos comprendiendo. ¿Qué es lo que nos falta? Vocabulario, ¿verdad? Como les decía al principio, a veces es en el momento de que les digo, hagan sus oraciones. ¿Qué escribo? No sé qué poner. ¿Cómo lo hago? Y por ahí unas dos o tres oraciones, y por cierto, muy bien hechas, lo hicieron bien el día de ayer, pero el obstáculo que yo veo es el vocabulario, necesitamos ampliarlo. Entonces, con el fin de ayudar un poco con el vocabulario, vamos a hacer el repaso y ya les estoy incluyendo algo de vocabulario ahí. Birds with two, that's the infinitive, que es lo que estamos viendo. Y aquí en esta parte vamos a empezar con esto, que dice que utilizamos el infinitivo después de ciertos verbos. Particularmente verbos que expresan algún tipo de pensamiento o sentimiento. Y aquí les tengo una lista de verbos.
Vamos a leerlos. Choose. Decide. Expect. Forget. Hate. Hope. Intend. Learn. Like. Love. Mean. Plan. Refer. Remember. Want. Would like. Would love. Any questions? Sí, teacher. Mm-hmm. Intent, ¿qué significa? Disculpa. Es pretender. Intent, pretender. Ok, mm-hmm. Gracias. Pretender. Ok. Expect, teacher. Expect es esperar, pero de expectativas. Mm-hmm. Por ejemplo, pueden decir... ¿Cómo? Ay, perdón. Perdón, perdón, la pasé. Ahí estaba, ¿verdad? Ajá. Nos quedamos en expect, es como de esperar algo, pero refiriéndome a expectativas. Por ejemplo, I expect to finish the report today. Okay, yo espero terminar el reporte ahora. So I expect to finish the report today. Expectativas. Ajá, esperar, pero en cuanto a expectativas. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Cuando se dice I hope, es igual que I expect. Hope es más en el sentido de esperanzas. De esperanza. Uh-huh. Dios, parecido. Ajá, por ejemplo, I hope you to get well soon. Espero que te recuperes pronto, ¿ok? Entonces, tengo esperanza. Ah. Es como tiene que ver más con esperanzas, con fe. Con fe, ah. Sí, muy buena pregunta. Any other question? No, teacher. Okay. Entonces, esos son, en esta lista de verbos, ya vimos un par de palabras, bueno, verbos nuevos que aparecieron por ahí. Y en el caso de would like and would love, quiero especificar que normalmente después de un auxiliar no se pone infinitives. ¿Recuerdan los modals auxiliaries que vimos el módulo pasado? Yes. ¿Cuáles eran? Can, that's a may, would, could, should, can, will, también. También es modal auxiliary, would, will, can, could, should, may, might. Y muy bien, gracias por participar y por pues estar haciendo ahí su review. Normalmente después de un modal auxiliary no se usa infinitivo, pero si el auxiliar, como el caso de would like, ¿se acuerdan que vimos would like? Y lo hacíamos como para invitaciones, para reportar un problema. ¿Se acuerdan que estuvimos? I would like to report a problem. Uh-huh. Y luego lo utilizábamos también para hacer invitaciones.
Y si se fijan en la, en el, en la phrase que utilizamos, I would like to report a problem. Estábamos utilizando el infinitive. Would you like to go to the movies with me? Uh-huh. Para hacer invitación, y también ahí va el infinitive. Entonces, cuando el auxiliar would vaya con like, would love, para invitar o para aceptar invitaciones, ahí sí podemos utilizar infinitive. Pero si es el auxiliar can, should, may, might, o el would solito, no se usa infinitive, solamente en el caso de would like y would love. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un par de ejemplos. Tenemos el primero utilizando decided. They decided to start a business together. ¿Ok? Estamos utilizando este verbo, que como vemos es una lista de verbos que indican algún tipo de pensamiento o sentimiento. Una decisión en este caso, they decided, y luego tenemos el infinitivo to start a business together. Okay. Remember, aquí está remember, remember to turn the lights off. Okay. Ahora, podemos hacer más ejemplos utilizando estos verbos que están en este especie de cartelito seguido de un infinitivo. Por ejemplo, hate. Quiero usar hate. Algo que yo odio hacer. I hate to cook on weekends. For any reason. Prefiero cocinar todos los días de la semana, pero los fines de semana no me gusta. I hate to cook on weekends. I hate to wake up in the morning, the weekend. Okay, you hate to wake up early in the morning, on weekends. Early in the morning. Yes. Mm-hmm. Excelente, gracias. Yes, very good. I prefer to sleep in the afternoons. I love it. Okay, so we have a couple of verbs here. Vamos a ver si ahora pueden escribir los ejemplos aquí en el chat. Ajá. It's nice to meet you too. Okay. Hi. Okay. I expect. Recordemos expect, este de expectativas. ¿Qué es lo que espero? I expect. ¿Cuáles son las expectativas? Tal vez para el próximo año. I expect to. I prefer to wake up very late. Muy bien. I expect to. Recuerden que después del to tiene que ir un verbo. I expect to have, probablemente tener un nuevo trabajo. I expect to have a new job. En este caso, but good try, good try. Excellent. I expect to have a new job. Mm-hmm. I learned to study English at night. Very good, Ramiro. Thank you so much. I learned to study English at night. Very good. Plan. I también plan. Está bien. I had to sit all day. Probably. Okay. I hate to sit all day. Very good, Katia.
My plan, también tenemos plan. My plan is to decorate the house this weekend. Christmas is coming. I have a dream to remember now. Excellent, Candy, very good. I hope to see you next month. Excellent, Juan Pablo. Muy bien, excelente. Están haciendo más ejemplos que el día de ayer. Me alegra muchísimo. El tema en sí no es difícil, solo necesitamos vocabulario y pues ahí tenemos una guía con el vocabulario. Love, no han usado love. I forget to buy bread. Excellent example, Marjorie. Qué bueno que se le olvidó el pan es malo. I forget to write email yesterday. Oh, wow. I hope you're not in troubles. Excellent. Oh, I expect to arrive early at home. Yeah, very good, Juan Pablo. Esperamos que sí. I want to study a new language. Excellent, excellent. Ya usaron want, prepare, remember, like, hate, learn, forget. Okay, very good. Teacher, si la quisiéramos hacer como un ejemplo que tú no recuerdas tu número de teléfono. Ahí no necesito. You don't remember your phone number. No es necesario utilizar el to. No, porque sería después de, si después de remember vamos a utilizar otro verbo, sí. Ah, okay. Pero si después de remember va un noun, como es the phone number, ahí sí no necesitamos. El infinitive es básicamente un verbo seguido de otro verbo. Entonces, ese segundo verbo es el que va en infinitivo. Ok. Muy buena pregunta, Katia. Todos estos que están aquí son verbos y estamos acompañándolos de un segundo verbo que es el que va en infinitivo. Por ejemplo, si queremos usar remember y luego otra acción como que sea sacar el pollo de la refri, se me olvidó, remember to take out or to unfreeze the chicken, remember to unfreeze the chicken, ya iba a decir kitchen. So, yes, si después de remember tengo que poner otro verbo, entonces ese va en infinitivo, el segundo verbo. Por ejemplo, recuerda llamar a tu mamá. Remember to call your mom, okay? Yes, I would like to report a problem with my computer. Se nos quedó por ahí. Estuvimos reportando. I would like to cook. María, I would like to cook a special dinner. Gracias. Okay, very good job. Me alegra ver que han escrito más. So, vamos a ver. También hay otros verbos por acá que son verbos de como de algo que se dice, ¿verdad? Algo que se haya dicho. Por ejemplo, agree, promise,
refuse, threaten, agree, promise, refuse, threaten. Esos son verbos que son de algo que se haya dicho. ¿Hay alguno nuevo por ahí? Refuse y threaten, ¿qué es? Ok, refuse es rehusarse. Rehusarse. Okay. Es como estar renuente. Renuente, rehusarse. ¿Y threaten? Amenazar. Amenazar. Gracias. Muy bien. Y tenemos, recuerden siempre, después de estos verbos, tiene que ir, si va otro verbo, si es el caso que hay otro verbo, el segundo es infinitivo, y tenemos el agreed. We agreed to meet. Acordamos, acordamos, quedamos de acuerdo en vernos en el cinema. We agreed to meet at the cinema. Tenemos un ejemplo. Hola. Perdón, Chicha, aquí se agrega ed. Sí, porque está en pasado. Okay. Es como decir acordamos tal cosa. Ajá, está en pasado, por eso tiene ed al final. Este módulo vamos a ver el tiempo pasado. ¿Es a regular verb? Sí, es regular. Okay. Yes. Chicha. ¿Sí? A mí me cuesta un poco porque esas cosas no las vi en el módulo pasado. ¿No vio? Lo del tiempo pasado. No lo hemos visto. Ah, ok. No, ajá, lo vamos a ver este módulo. Ajá, porque igual no había visto el de los, donde se ocupa can, would, will, todo eso tampoco lo vi. Híjole, bueno, sí, eso sí lo vimos acá con los compañeros, pero no se preocupen, vamos a hacer algún repaso de repente. Ajá, porque solo tengo una clase, pero de can, nada más, ya de todos los demás que acaba de mencionar, yo los investigué, por eso es que medio me los puedo. Qué bueno. Sí, aquí, bueno, podemos hacer algún repaso de repente. No está de más. Entonces, sí, Ramiro, ahí está con D porque está como en pasado. We agreed to meet at the cinema. ¿Acordamos? Ya estuvo, lo acordamos ayer, el mes pasado o en la mañana. And we agreed to meet at the cinema. Ahora, promise. Promise to call me every day. Even to meet, to call. El segundo verbo va en infinitivo. So, siempre es la idea es que si después de estos verbos vamos a utilizar otro verbo, el segundo verbo es el que va en infinitivo. Podemos hacer un par de... por ejemplo, refuse también es un verbo irregular. Lo pueden, si lo utilizan en pasado, solo... I want a new love, to love for my life. Okay, very good, Candy. Okay, había un ejemplo ahí que no lo habíamos leído. Muy bien, Candy. I want a new love to love. Sería quizás un nuevo amor para amar en su vida. Ok. Very good. Solo nos faltó una palabrita por ahí. Very good. So, el refuse, como les decía, puede, pues si lo quieren utilizar en pasado, solo sería de agregarle D. Threaten sería con ED. Es decir, agregarle ED. Promise
igual, si lo van a usar en pasado, solo es de agregarle de, igual que agree. Los cuatro podemos agregarle ed. No, porque si se fijan, agree, solo se le agregó la D. AD. Solo la D. Y en promise, como ya tiene E, solo le agregamos D. Uh-huh. Uh-huh. Y en refuse también solo la D. Ajá, y en el final sí, ED. ED. Eso es si quieren decir algo en pasado con estos verbos. Por ejemplo, refuse, si lo quiero usar en presente y decir I refuse, yo me rehúso a que I refuse to, to qué? I refuse to use technology. Me cuesta, pero intento. I refuse to use technology. Okay. Yes, Ramiro. Dice, y verbos saying. Saying, ¿qué es saying? De cosas que se dicen o que se han dicho. Por ejemplo, cuando usted dice que está de acuerdo o ha acordado algo, es porque se ha hablado, ¿verdad? Ya. Fulano se rehúsa a tal cosa, es porque ya lo dijo o ya lo manifestó, ¿verdad? Una amenaza también, el threaten. Promesa también es algo que se ha dicho, ¿verdad? A eso se refiere como verbs of saying. Gracias. You're welcome. I refuse to drink soda. Excellent, Silvia. Good for you. Excellent. Soda is bad. Very bad for your health. I refuse to drink soda. Me as well. He refused to eat fish. Excellent example, Katia. Very good
I refuse to make exercise. But it's good. By a good example. Okay, I found a premise for my life. Okay, very good, Candy. Very good, Ramiro. Excellent example. I promise to walk an hour all every day. An hour. Si faltas. An hour. All day or every day. I promise to spend less money, Marjorie. Very good. Ojalá que pueda, Marjorie. Cuesta, ¿verdad? Gobernarse uno con eso. Very good, Marjorie. Excellent example. I promise to study today. Excellent example, Maria. Very good. I promise to study today. Está usando promise. Ya usamos refuse. What about agree? Threaten. For example, we agreed to have a meeting every week. That can be an example. I agreed to do, maybe to go tomorrow to the cinema instead of do. I agree to go to the tomorrow to the cinema. Good. I promise to love all my life. Very good. Okay, I agree to finish my homework. Excellent. You agree to go tomorrow to work. Excellent example. Good, excellent. Thank you so much for your participation. Let's continue with the next one. Vamos a seguir practicando. También sabíamos que hay algunos de propósito, ¿verdad? So, for example, algunas veces se utilizan los infinitive con el to para expresar algún propósito. Para responder aún el por qué, ¿verdad? To answer why. So, he bought some flowers. So, aquí el verbo es está en pasado. Pero sería buy. En pasado es bought. He bought some flowers. ¿Para qué? To give to his wife. Para dárselas a su esposa. He locked the door to keep everyone out. ¿Para qué cerró la puerta? ¿Para qué le puso seguro? Para mantener a todos afuera. Ok. Y esto es cómo utilizarlo
Excelente ejemplo, María. We agreed to visit my family tomorrow. Excelente. Para expresar propósito, también se puede usar in order to, que es como decir para, cuál es el propósito, ¿verdad? Y in order not to sería como el negativo. Por ejemplo, acá ven, we started our journey early in order to avoid the traffic. Okay. ¿Preguntas con este? In order to avoid the traffic. Es como para decir el para qué, el propósito. Y si es negativo, in order not to. For example, they spoke quietly in order not to wake the children. Okay. Vamos a hacer algún par de ejemplos. Recuerden, esto es, la idea es expresar un propósito utilizando esta, básicamente es la frase in order to, la que se utiliza para decir un propósito. Y recordar que después del to va un verbo, ¿verdad? ¿Y qué es la idea? Estar practicando los infinitives. Por ejemplo, I leave early. Okay, I leave early. ¿Por qué me voy temprano? In order to avoid the traffic. Okay, ahí se las escribí en el chat. I leave early in order to avoid the traffic. Okay, ahí estamos explicando la razón del verbo leave early en este caso, ¿verdad? Que estamos siendo específicos. ¿Para qué me voy temprano? In order to avoid the traffic. Podríamos decir, ¿para qué comemos vegetales? I eat vegetables. Ahí les dejo el inicio. I eat vegetables. Y ahora tendría que ir el propósito, el por qué. Utilizando in order to. Vamos a hacer unos ejemplos. Okay, in order to be, okay, in order not, okay, vamos a ver acá, perdón. En la primera, sí, me equivoqué, no puse el verbo. In order not to get fat, ajá, sería get fat, ajá. No engordar, get fat sería no. No engordar. Ajá, pero muy bien, Ramiro, ya ve que usted mismo dijo, ahí se me olvidó el verbo. Sí. Muy bien. In order to be healthy, buen complemento también, Marjorie. In order not to eat red meat. Okay, muy bien uso del negativo, Ramiro. I wake up early in order to work more hours. Okay, very good. We take vitamin. Okay, veamos, Marnie said, we take vitamins
to feel strong, o podría ser in order to feel strong, también sería cualquiera de las dos opciones. Muy buen ejemplo, Marnie. Dejo un segundito, un segundo, ya vuelvo. Okay, I'm back. He can sing in order to. Después del in order to, tiene que ir un verbo. He can sing in order to. Tal vez ganar dinero. In order to. Earn money. Podría ser. Ok, tenemos otro ejemplo de Marnie. I exercise to relax and feel good. Muy bien, Katia. You can sing in order to earn money. Bueno, veamos, espero que si ya estaban con in order to live more, okay, I eat vegetables probably in order to live more, yes, very good example, María. Ahora, adjectives, dijimos de adjetivos ayer, ¿verdad? Adjetivos, y aquí les tenemos una listita para que los vamos a utilizar. Vamos a utilizar estos adjetivos. Able, unable, anxious, due, eager, keen, likely, unlikely, ready, prepared, willing, and unwilling. Y vamos a hacerles un recordatorio. Están usando las aplicaciones que les dije el módulo pasado. Okay, no sé si todavía tienen la aplicación del diccionario. Okay, aquí les mandé dos recortes de los que puedo. Considero que pueden ser nuevos para ustedes estos adjetivos do. El módulo pasado les recomendé este diccionario, el de Cambridge, la aplicación. Ahí pueden ver que está el do como adjective. ¿Qué significa? Expected. Okay. ¿Qué dijimos que es expected? Lo vimos en la diapositiva, en la primera de la sesión de hoy. ¿Qué dijimos que era expected?
expected to happen, to arrive at a particular time, algo esperado, como de expectativa, ¿verdad? Refiriéndonos a expectativas. Y pueden ver que hay un ejemplo ahí. The next meeting is due to be held in 3 months' time. También les mandé can as an adjective. Adjective can means eager, like very interested. Cuando usted está muy interesado en algo, está deseoso o quiere algo mucho, se dice keen. A eso se refiere ese adjetivo y dice they were keen to start work as soon as possible. Ahí tienen el ejemplo también usando keen con un infinitivo. To start work as soon as possible. Recordatorio, ¿verdad? Si descargaron la aplicación del diccionario, les va a ser muy útil. Ahí pueden encontrar incluso la pronunciación, recuerden, el botoncito de la bocinita y pues esto les va a ayudar un montón, montón, montón. Tenemos unos ejemplos acá. Unfortunately, I was unable, ese es el adjetivo, unable, que es incapaz to work for over a week. I'm really tired. I'm ready to go to bed. Aquí tenemos entonces esta lista de adjetivos. La idea es construir oraciones poniendo un verbo en infinitivo después de estos adjetivos. Able, unable, anxious, due, eager, keen, likely, unlikely, ready, prepared, willing, unwilling. ¿Hay algo otro nuevo aparte de los que les mandé al chat de WhatsApp? No. They prepared to start work. The next meeting. Okay, excellent example. I'm very anxious to start the next class. Very good.
vamos a ver, es el adjetivo, los adjetivos que están acá y luego el verbo con infinitivo, ¿verdad? To plus verb. Okay, excellent example, Juan Pablo. I am ready to go to the beach the next month. Teacher, was es pasado, ¿verdad? No le escuchamos. Perdón. Sí, leí la del cinema. Sí me escucharon. No. No. Ok, perdón. Está correcta esa, no. Sí, vi la de Juan Pablo y desde ahí creo que quedé muda. I'm ready to go to the beach next month, which is excellent. Sorry, I was unlikely to go to the cinema yesterday. Está correcta, muy bien. Gracias. I'm likely to prepare an apple pie. Muy bien. We agree to be able to eat in the office. Okay, muy bien. We agree to be able to eat in the office. Okay, muy bien. Siempre y cuando dejen limpio, supongo. Y no dejen comida en los escritorios. My coworkers are, les decía willing, and es como cuando estamos, tenemos el deseo, la voluntad. A eso se refiere el willing, tener deseo o voluntad. Y unwilling es lo contrario. Cuando no tenemos la voluntad o no tenemos el deseo. Okay, so I can say I am unwilling to go to the party. No tengo voluntad, no tengo deseos, no de ir a la fiesta. ¿Dónde creo que hay que pagar para ir a la fiesta de fin de año? No. Pero no acá, no en inglés corporativo. Ah, vaya. No, de acá no. I'm eager to the Christmas day. Excellent, María. To celebrate the Christmas day, probably to celebrate or to decorate or to cook for Christmas.
I'm really unwilling to work at the weekend. Excellent example, Ramiro. I am able, probably I'm able to play soccer. Very good. Mm-hmm. Muy bien. I am able to play soccer. Muy bien. Vamos a ver. Ya usaron varios de estos. Yes. You can say, I am prepared to finish the exercises from section one. Ya todavía no. Muy rápido. I'm willing to jump. Okay, very good, Katia. Okay, si hay más ejemplos, los pueden seguir escribiendo mientras vamos a ver en esto algunas veces pues el infinitivo da una razón para explicar el adjetivo, ¿verdad? Amazed. Estos son adjetivos. Todos los que están aquí son adjetivos. Entonces, vamos a revisar este vocabulario. Amazed, delight, disappointed, glad, happy, pleased, proud, relieved, sad, sorry, surprised, unhappy. ¿Hay alguno por acá que sea nuevo? Para mí, glad, teacher. Glad. ¿Alguien recuerda glad? Creo que ayer lo mencionamos. Si no, repetimos. Encantado.
Encantado o encantada. Oh. Ajá. Entonces, estos, exacto. De pronto, si queremos dar una razón para ese adjetivo, es donde se puede utilizar un verbo en infinitivo. Por ejemplo, el encantado o encantada. Podría decir, estoy encantada de acompañarlos. I am. Y ahí utilizo el glad. Estoy encantada. ¿De qué? ¿Cuál es la razón de estar encantada? To join you in this section. Ok, estoy acompañada estoy encantada de acompañarlos en esta sección. I am unable to hurt an animal. Very good, Candy. To hurt an animal. Siempre el infinitive, el verbo no se modifica. Muy bien, Candy, ahí vamos. Entonces, en este, como les decía, les estamos dando la razón del adjetivo, ¿verdad? ¿Encantada de qué? De acompañarlos en esta sesión. I am glad to join you in this section. Proud. Tenemos proud. ¿Qué significa proud? Es como engreído, tal vez. Sentir placer. Más o menos. Orgulloso. Orgulloso, orgullosa en el buen sentido. So I can say I am proud. ¿De qué estoy orgullosa? I am proud. Y luego un verbo para explicar el razón, el motivo de ese, de sentirme así, de ese adjetivo, de decir que estoy orgullosa, podría ser I am proud to be mother of two boys. I am proud to be having you. You're a nice group. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos y pueden escribirlo siempre en el chat. We were unhappy to eat salad all days. Sí. Yes, salad every day is like, it can make someone to feel unhappy. Very. Sería where, we were entonces. We were. No, we was. Sí. Lo vamos a ver pronto, Ramiro, pero ya va a ir un pasito adelante. Ok, gracias. La regué. No se preocupe, si eso no lo hemos visto. El was es solo I. Bueno, casi que I, he, she, it, y lo demás es were. Were. You, we, they, were. Y siempre el verbo to be. Acuérdense, en presente se conjuga de tres formas. Am, is, are. En pasado solo es was y were. Ya lo vamos a ver prontito. Ok, gracias. Oh, Jacob said, I am proud. ¿De qué? To have a good mother. Excellent, Jacob. I am glad to call you to your father in the bird in his birthday. Okay. In his birthday or in the birthday. Muy bien, María. Oh, relieved. Relieved. You know relieved? ¿Ya me no escuchado relieved? Relieved. Acá. Relieved. ¿Es nuevo? Sí, es nuevo. Ah, pero no me dicen nada, ¿verdad? Es que estaba buscando en el diccionario. Ah, muy bien. Muy es como bien. Aliviado. Aliviado o aliviada. Uh-huh. Sorry. No entiendo. Solo es como discúlpame. ¿Don?
sorry. Sorry es como lamentar algo, sentir pesar. Disappointed es estar en desacuerdo. Disappointed es decepcionado o decepcionada. I'm saying es como extremadamente sorprendido. Ajá. That is correct. Surprised es como sorprendido también. Surprised, no? Yes. Uh-huh. Unhappy es como infeliz. Infeliz. Ajá. Ajá. Okay. Sad. Triste. Okay. Ana Elizabeth, I'm happy to have my children. Excellent example. Thank you so much. What does mean relieved? Relieved? Relieved. What does mean? A ver, ¿qué recuerdan que era relieved? Relieved. Relieved. Satisfecho. Satisfecho. Aliviado. Aliviado o aliviada, muy bien. Okay. Thank you. Pleasant, yes. ¿Cuál, perdón? Pleasant. Pleased. Pleased. Ajá, ah, please. Complacido o complacida. Complacida. Complacido. Ah. So you can say, I am relieved to finish this module with good marks. So we can say, excellent example, Candy. I am pleased to study English. Muy bien, Candy. Excelente. Glad, muy bien, Katia. Glad or nice, cualquiera de los dos estaría bien. Glad to meet you or nice to meet you. I am. Oh, I am delighted to
to meet Coatepeque Lake. Very good. Ivan, excellent. Oh, we were pleased to cook barbecue this Saturday. Yeah, sounds delicious. I am sorry to be late. Okay. Ana, buen ejemplo. Solo se nos adelantó. Ese es un gerund. I'm sorry to be late. Infinitive. To be late. Very good, Ana. Luego van los gerunds. He was surprised to become father. Okay, very good. Good example, Jacob. Okay, muy bien. Veamos ahora este. To give opinions. A veces puede ser, y miren, estoy muy feliz de ver que están dando muchos más ejemplos que ayer. ¿Cómo sienten? Sí, se entiende mucho más. Muchas gracias. Mejor, ya con vocabulario, ¿verdad? Es, vamos. Entonces, sí, yo... Sí. ¿Sí? No me acordaba que tengo que pasar asistencia, ¿verdad? ¿Verdad? Estábamos emocionados. Sí. Nos emocionamos, teacher. Yes. Ok, vamos a ver. Ana Elizabeth. Present. Thank you. Anida Mali. Present. Thank you, Annie. Candida Luz. Present, teacher. Thank you, Candy. Eric Giovanni. Eric Giovanni. No se conectó Eric, quizás. Bueno. Eric Josué. Present, teacher. Thank you, Eric. Henry Emerson. Jacob. José Alfredo. Present. Thank you. José Alfredo. Present, teacher. Thank you. José Osvaldo. José Osvaldo. Juan Pablo. Creo que estaba conectado, pero perdió conexión. Igual que el otro compañero, creo que subió al grupo. Ah. Sí, yo vi que Juan Pablo estuvo conectado y escribió que iba de oyente, nada más. Quizás ya se bajó del bus. Ajá, porque dijo que iba de camino y que no encendía la cámara por eso. Y en el grupo, veamos.
Okay. Oh, Eric dijo que tuvo un problema de salud. Okay. It's Eric Jose. Okay. Veamos. Katia Cruz. Presente. Thank you. María Julia. Present, teacher. Thank you so much. Marjorie. Present, teacher. Thank you. Marnie Betsaida. Present. Thank you. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Sandra Yamilet. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you. And Wilfredo Jose. Present, teacher. Thank you. Okay, so let's continue. Todavía tenemos un... Okay, I tal vez when often is it be followed by an adjective to give opinions. Hay algunos adjetivos que se pueden utilizar para dar opinión. Acá tenemos algunos de ellos, como por ejemplo clever, difficult, easy, foolish, hard, kind, nice, possible, impossible, right, wrong, and silly. Okay. Entonces, estos adjetivos los podemos utilizar para dar una opinión. Y si esa opinión va a ir seguida de un verbo, este verbo se ubicaría en infinitivo. Por ejemplo, it's easy, esa es la opinión, ¿verdad? Es fácil que to play the piano, but it's difficult to play well. Okay, ahí ven el adjetivo que estamos dando la opinión, ¿verdad? Me parece fácil que tocar el piano, to play the piano. Y que es difícil, para mí pienso es difficult to play well. Okay. He spoke so quickly that it was impossible. Okay, impossible es el adjetivo, mi opinión es imposible el que entender, to understand him. It was impossible to understand him. Okay. Entonces, repitiendo, estos adjetivos los podemos usar para dar opinión y si mi opinión va a ir después de este adjetivo, un verbo, ese verbo lo vamos a poner en infinitivo, que es poniendo to plus ing. Perdón, to y el verbo en infinitivo. ¿Hay alguna pregunta con este vocabulario? Sí, teacher. Silly. Oh, silly es similar a foolish. Ambos son para referirse a algo que ha sido tonto o torpe. Ok, gracias. Uh-huh. Y kind, kind es de acuerdo. Kind es algo como, es decir, amable, cortés. Ok. Ahí les escribí un ejemplo usando kind, que es como algo amable, algo muy cortés. It was kind of you to take me home. Ok.
Fue muy amable de tu parte llevarme a casa. It was kind of you to take me home. Y como para dar opinión, con frecuencia se usa it y luego el verbo to be. Como pueden ver, bueno, yo en el ejemplo lo usé en pasado, que es was o were, como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, se utiliza it y luego el verbo be, por ejemplo, pues es it is. Para dar mi opinión, so I can say it is possible, que es posible. It is possible. ¿Por qué me corrige y me quita una S esta cosa? Possible. Ajá. It is possible. ¿El qué? To learn. That is my opinion. It is possible to learn more with practice. Okay. Estoy dando la opinión y como ven, estamos utilizando it, como dice acá arriba, más el verbo be, que en este caso es is. Luego el adjetivo possible, que está aquí abajo. Y luego lo he hecho con un verbo infinitivo, que sería to learn, aprender. It is possible to learn with practice. It is impossible to be nice to someone bad. Yes, Candy, excellent example. Ni que fuera santo uno, ¿verdad? Para ser bueno con la gente mala. Yes, very good, Candy, excellent. It is wrong to tell a lie. Excellent, Marnie. Excellent example. It is wrong to tell a lie. Muy bien. Very good example, Ramiro. Thank you. It's right to write a card normally, but it's very difficult to write very fast. It's very dangerous and difficult as well. It's dangerous to write dangerous fast. Yes, it's dangerous. Y dangerous también es adjetivo. Y no está ahí, pero qué bueno. Okay. Yo no lo puse porque no es no, pero dangerous. Sí, es un adjetivo y se puede usar súper bien ahí. Gracias. No se limite. No es solo lo que está en el cartel. Eso es solo como para ayudar un poco con el vocabulario. Gracias. It is difficult to be a mom. Yes, Katia. Very difficult.
Aplaudo al ejemplo de Candy. It's silly to think we can't. Yes, Candy. Excellent. No sé si está correcto. Yes, it is. She's very nice to try to cook, but it's very difficult to eat this food. Uh-huh. Okay, yes. Happens, okay. Right? Aquí el verbo es cocinar, pero es tratar de cocinar. Es no try, sé si está correcto, ¿sí? Try to cook. Como ha puesto dos verbos, tienen que ser to try to cook. Tenemos que poner otro to ahí. Ah, ok. Uh-huh. She's very nice to try to cook, but uh-huh. It's very difficult to eat this food. Yes. Uh-huh. Ah, solo okay. Le faltó un to, porque hay dos verbos. To. Try to cook. Uh-huh. Gracias. But nice example, yes. Es en serio, no me puedo conectar ahorita. Tengo problemas. It's very nice to have holiday tomorrow. Excellent example, Maria. Well, very well done. Are you going to go to the graveyard? Oh, excellent example, Marnie. Our bodies work incredibly hard to keep us going. Yes. Excellent. Very well done. Excelente.
Ok. Bueno, han redactado muy buenos ejemplos. Así es que pues creo que vamos a terminar con el ejercicio que tenemos acá. Oh, aquí había uno de Candy. Excelente, Candy. She is foolish to walk alone. Yes. Es algo muy tonto. Andar sola por ahí. Muy bien, Candy. Excelente ejemplo. Okay, so I'm happy that you did more exercises than yesterday. Hicieron muchos más ejercicios que el día de ayer. ¿Cómo se sienten? Very nice. La verdad, yeah. Nice. Muy bien, ¿verdad? No es tan... mucho mejor que ayer. Ayer relativamente, al menos yo me sentía muy confundida. Sí, es que siempre que es un tema nuevo, y yo entiendo que a veces la explicación, la gramática tiende a ser un poco, para algunas personas incluso traumante, ¿verdad? Es como que no le entiendo, no le hay esta... Pero la verdad es que a veces la usamos sin saber qué, ¿verdad? Que si es un infinitivo modificando un adjetivo, modificando otro, no. Entonces, solo es. Y otra cosa que vimos, y qué bueno que siempre me lo hagan saber, porque por eso les digo, para mí no es ningún problema. Yo puedo modificar la presentación, ponerles más ejercicios. Me di cuenta que no escribían mucho. Y es vocabulario lo que hace falta, entonces modificar la presentación, agregarle vocabulario para que podamos desarrollar los temas. Como les digo, el tiempo lo vamos haciendo para cada tema y hay algunos que pueden tomar menos tiempo. Por ejemplo, estas unidades bien cortas, pero son dos temas, son los infinitives y los gerunds. Entonces son temas nuevos para ustedes. Entonces al principio es normal que se sientan así como un poco perdidos, pero... por eso siempre les digo, díganme, sienten difícil, ok, entonces vamos a practicarlo más. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Y me alegra saber de que ya pues ahora se sienten más seguros con el tema, hicieron excelentes ejemplos, han estado haciendo un buen uso de los infinitives para cada sesión, ¿verdad? Para dar un propósito al mencionar un verbo después de un adjetivo y todo, lo han hecho excelente. Aprendieron vocabulario nuevo y me alegra mucho. El último ejercicio relacionado con los infinitivos es el que tienen en el enlace que les compartí. Ahí, para los que ya estuvieron anteriormente, lo hacemos en grupo. Recuerden que solo en un caso se va a usar infinitive después de un modal, ¿verdad? Que solo es en el caso de would like o would love. De ahí con los otros auxiliares no se usa infinitivo. Eso no estaba en el material, pero por eso se les explico ahora. Entonces, este enlace está bien fácil. Lo vamos a hacer en grupos y es un multiple choice. Es de escoger si van a usar infinitivo o si no se usa infinitivo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer los grupos. Se han desconectado como dos, creo que van a ser problemas de internet. Ok. Eso lo voy a poner un ratito en grupo para que desarrollen el ejercicio. Ahí está el enlace en el chat de la meeting. Y también lo tienen en el PowerPoint. Ahí están los rooms. Voy a dar tiempo para que hagan el ejercicio juntos.
Miss. You, hello. Este, estuve con Ana Elizabeth y sacamos 75, pero la pregunta sería, ¿cómo saber cuando lleva el to y cuando no? En los ejercicios que tenían era básicamente después de los modals. Uh-huh. ¿Cuáles son los modals? Dijimos, los verbos que son modals auxiliaries. Por ejemplo, can, would, must, will, huh? Will, yes, Katia, may, may. Mm-hmm. Y varios de los ejemplos que estaban ahí era un modal, lo que decía ahí, por ejemplo, can, habían algunos con can, en ese caso no se pone infinitive, como decir he can play the piano, no he can to play the piano. I can speak Spanish. I can speak Spanish. Ajá. No, I can to speak. Porque can es un modal auxiliar. Ok. Sí, no, no fue muy bien. Ah, pero verdad que era por eso. Eran los ejercicios que llevaban un verbo auxiliar. Como can, would, sí. Should. Habían varios con can. Después lo corregimos, pero nos seguía dando 70. Ajá, es que esos sí son como que tienen que salirse y volver a entrar a la página como para que refresque. Ah, ok. Sí. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Another question? No. No. Okay. You don't have more questions. Okay. So let's continue practicing. Here we have a conversation. Seguimos con el material. Y aquí están ejemplos de valores que normalmente son mencionados en las compañías, ¿verdad? Es como para vocabulario, ¿verdad? So, aquí no hay mucho de, let's see, infinitives, no hay un tema en sí, solo es vocabulario como los valores de las compañías. Let's repeat. So, you know, this one doesn't have any audio, so we're going to repeat after me. You can do it at home with no microphone, and then we're going to practice in pairs. So, let's see. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should live the values that make us different from other companies. Okay, any question about vocabulary or pronunciation? Newsletter. Oh, newsletter is
I'm sorry. Newsletter. Newsletter. Nuevas noticias o como. Yeah, it's like similar. Andamos cerca. Newsletter. Es un boletín, es como un boletín, digamos, informativo, ¿verdad? Un boletín informativo, usualmente, ajá. Boletín informativo. Ramiro. The core values. Valor, se refiere a los valores centrales. Core values. Core es, values son valores, ¿verdad? The core values es el. Valor el, central. Ok, gracias. Ok, llevamos newsletter, que es un boletín, boletín informativo. Core values, valores centrales. Customer service. What does it mean? Servicio al cliente. Customer service. Any other? Should. Should es un auxiliar. El auxiliar should se es para dar como opinión, consejo. En este caso es el, como decía, deberíamos vivir los valores que nos hacen diferentes a otras compañías. We should live the values that make us different from other company. Deberíamos. Ajá. Okay. Any other question? No, not teacher. Well, do we have volunteers to role play this conversation? Me, teacher. Okay, Silvia, and who wants to practice with Silvia? Me, teacher. Jacob, okay, thank you. I am Mario. I am Mario. Okay, I am Teresa. Okay. Do you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Apply. Exactly. Aplicar them. Apply them. Apply them. Aplicarlos. Exactly. Okay. Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. Excellent. Very well done. Thank you so much for participating. Yes. Este, ¿cómo se pronuncia? Efficient. Efficiency. Efficiency. Okay. Efficiency. Yes. Do we have two more volunteers? Ramiro, thank you. Who wants to practice with Ramiro? Marnie, thank you so much. Okay, Marnie, I am Mario. Okay.
Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean we know innovation, efficiency and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should apply the values that make us different from other companies. Very good. We should live. We should live the values that make us different from the other companies. Excellent. We should live. 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 Uh-huh. Live. Live. Gracias, teacher. Live. Si lo pronunciamos como live, es como algo que está en vivo. En vivo, live. Pero en este caso es live, vivir. ¿Verdad? We should live. The values that make us different. Mm-hmm. Gracias. Good. Thank you so much for participating. Okay. Bueno, se nos acabó el tiempo de esta meeting, pero bueno, vamos a seguir practicando. Sería jueves, ¿verdad? Sí. Sí, porque mañana ya dijeron que el día de mañana, pues, por el asueto nacional, se suspende la clase, aunque estaba agendada. Para hoy tiene uno a Anida Mali. Así es que, bueno, ya saben, mañana, pues, no va a haber clase por el asueto, ¿ok? Y esa clase se va a reponer. El módulo estaba agendado para finalizar el 28 de noviembre, ¿verdad? Entonces se correría un día más, se correría la fecha de finalización para el 29, para reponer la clase del día de mañana y que pues puedan cumplir sus 40 horas de clases. Así que bueno, les deseo unas felices fiestas. Take care and see you soon. See you soon. Good night, teacher. Thank you. Good night. Okay. Good night, teacher. Good night. See you on Thursday. Okay.